Coral Soul y Gravity Wave han elegido el litoral granadino para llevar a cabo la retirada de redes fantasma del lecho del mar. Una iniciativa que aúna la defensa y recuperación del medio natural con la economía circular. Más de 30 personas forman parte del operativo que se ha marcado el reto de retirar el mayor volumen posible de redes, aparejos de pesca abandonados, perdidos o descartados. En su segunda intervención en el Mediterráneo andaluz, se han marcado el objetivo de retirar los restos de una piscifactoría abandonada en el primer decenio de los años 2000. Un primer paso para renaturalizar los fondos marinos de la zona de especial conservación de los acantilados del Tesorillo, en Salobreña. Todo esto nace de una primera ayuda, de una primera colaboración que tuvimos con Coral Soul, que nos llamaron el año pasado, que hicieron una primera acción de localización de estos residuos y nos comentaron que se había quedado un montón de residuo abajo. Y dijimos, tenemos que intentar hacer algo, vamos a cuidar sobre todo Granada y además pues porque queremos poder llevar una de estas acciones, realizarlas aquí en España. Las redes fantasmas son artes de pesca que por pérdida o descarte reposan en el fondo del mar. Su presencia causa alteraciones en el ecosistema, afecta a las especies marinas y perjudican las pesqueras en las comunidades costeras donde se encuentran, con un efecto negativo en la economía. La misión salobreña sigue una programación definida para ser eficaz. Se ha planteado el primer día unas actividades de balizamiento para localizar dónde están las grandes acumulaciones y los otros cuatro días ya con buzos profesionales, con un buque pluma y toda la gente necesaria se van a comenzar a hacer las reflotaciones para luego poder izarlas y de traerlas a tierra en el puerto. La misión salobreña se ha iniciado con una inspección exhaustiva del paraje de los acantilados del Tesorillo para localizar el grueso de los restos de las redes y jaulas. Grupos de buzos profesionales junto con voluntarios han inspeccionado los fondos y balizado los puntos en donde se encontraban las redes fantasma. La localización previa es fundamental para el éxito de la misión y recuperar así los fondos marinos. Las redes en el fondo del mar tapizan todo el fondo y todas las especies sésiles y sensibles pues no es posible que crezcan. Entonces, claro, quitando todos estos residuos favorecemos a que este ecosistema vuelva a reflorecer, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Esta operación es fundamental para recuperar y proteger estas áreas, ya que las redes fantasmas han causado un grave daño en la fauna marina, han contaminado los fondos y degradado su hábitat. El proceso de renaturalización está en marcha. Tras la limpieza, será la naturaleza y el tiempo quienes actúen con menos trabas. Estos son los primeros pasos. A corto plazo, recuperar todo este ecosistema que está aquí, que encima estamos en una reserva natural, para que todos esos peces, toda esa vida marina pueda volver a donde tenía que estar, ¿no? Y luego, por otro lado, intentar recuperar el Mediterráneo. Es el mar con la mayor concentración de plásticos del planeta, aunque parezca mentira, y lo que queremos demostrar es que no solo se puede recuperar el residuo, sino que se puede reciclar y transformar en materiales reciclados. El trabajo de los buzos permite reflotar las redes fantasma, un proceso dedicado que va a permitir su izado al barco pluma. La coordinación de los equipos facilita la tarea. Unas labores que se repiten hasta retirar todo el material localizado y balizado. Con las redes fantasmas a bordo del barco y con la satisfacción de haber cumplido la misión, queda el regreso a puerto. Durante los 5 días se habrán retirado en torno a las 20 toneladas de redes. En el puerto pesquero de Motril esperan los contenedores donde se depositarán los restos de aparejos para su posterior traslado y reciclaje. En Gravity Wave principalmente producimos mobiliario urbano
y recientemente, el año pasado, conseguimos validar la granza, que sirve como materia prima dentro de la industria, fomentando el que los nuevos productos que se hagan, pues que lleven un porcentaje cada vez mayor de material reciclado. Con el plástico obtenido con la limpieza de los fondos marinos y una vez reciclados, se obtendrán productos de diseño con larga vida útil y gran valor sostenible para la sociedad. La misión salobreña deja abiertas nuevas misiones encaminadas a recuperar y cuidar la naturaleza marina y del litoral andaluz mediterráneo. Thank you.